Quiero pensar que sí, Guillermo, porque el cronograma que nos mandan y la directiva es que ingresó el depósito el día de ayer de ese fondo de 600 mil pesos a todos los cuarteles. Uh-huh. Los recursos que la provincia tenía que enviar, que se distribuyen, entiendo, corríjame si me equivoco, vía Federación de Bomberos de la provincia, ¿han llegado en tiempo y forma? Porque Río Cuarto se quejaba que entre enero y julio no habían recibido ninguna partida. ¿Ustedes habían recibido partidas? Y claro, cada institución es una realidad diferente. Los fondos tienen que ser rendidos. El gobierno nos da cierto monto y bueno, hay que justificarlo con las facturas. Ya puede ser en equipamiento, en combustible, en pago de seguros. Hay un organigrama para cumplirlo, nos dan unos requisitos. Tengo entendido que la provincia hizo los depósitos. Habría que ver cuál es la situación puntual de Río Cuarto si no lo ha cobrado todavía. En el caso de Las Higueras, ¿lo ha cobrado? Sí, el mes de julio nosotros cobramos la totalidad, son 3.500.000 pesos y más los 600.000 que se depositó el día de ayer. Es decir, que la provincia le giró al cuartel de Las Higueras entre enero y ayer 4.100.000 pesos. Es correcto. Uh-huh. Pero estos giros dependen del rendimiento de cuentas, digamos. Envían una partida inicial, se rinde eso y viene la partida segunda. ¿Así funciona? Todo subsidio, tanto sea provincial como nacional, es para todos los cuarteles exactamente igual. Ajá. Los montos son exactamente iguales. De un cuartel de no tanta población a un cuartel grande es exactamente igual, tanto nación como provincia. Y los mismos deben ser rendido. Este subsidio que se entrega ahora tiene que ser rendido en los próximos meses para poder cobrar el del año siguiente. Está bien. Es decir que no si no hay rendimiento de en qué se gastó la plata del subsidio del año anterior, no llegan los fondos de este año. Sería así la situación, Guillermo. ¿A ustedes les parece bien o mal que Río Cuarto reclame que esa distribución de fondos no sea equitativa entre todos los cuarteles, que una ciudad de 180.000 habitantes no puede recibir la misma cantidad de recursos que una localidad de 15.000 como Las Higueras? Mire, cada institución es autónoma, son instituciones de primer grado. Como yo siempre digo, hay que ver la realidad de cada cuartel. La realidad de un cuartel del sur no es la misma que de la zona de la sierra. Imagínense, cuarteles en la sierra que a veces tienen un promedio de 100 salidas anuales, pero son salidas que a veces demandan días, semanas, las intervenciones en la sierra. En caso nuestro, nosotros somos una ciudad de 17.000 habitantes, hemos superado las 1.100 salidas en el año 2022. Habría que comparar cada situación realmente. Yo creo que, y si lo están haciendo, porque realmente lo estarían necesitando. Bueno, está una federación, está la Dirección de Gestión de Riesgo, está el Plan Integral de Manejo de Fuego de la provincia, que depende de la Secretaría de Claudio Viñeta. Tendría que ver cada y analizar cada situación. Eso yo creo que inclusive se tratan en reuniones regionales este tipo de temas. Uh-huh. Ya se plantea varias veces la situación que tienen los bomberos de Río Cuarto. Cuando usted habla de la cantidad de salidas, ¿es muy similar a la de Río Cuarto o cuántas salidas tiene Río Cuarto en promedio? Mire, desconozco, pero nosotros tuvimos la altura de una ciudad de 80, 90 mil habitantes con la cantidad de salidas. Ajá. Superamos las 1.100 salidas en el año 2022. Es decir, que a veces no tiene que ver la lógica de funcionamiento de un cuartel con la cantidad de habitantes de una ciudad, sino con la actividad que desempeña en el lugar estratégico en el que se encuentra. Es correcto. Usted fíjese, nosotros en nuestra localidad tenemos el aeropuerto. Si bien el aeropuerto figura como nombre de aeropuerto Río Cuarto, está con asiento en Las Higueras. Nosotros tenemos un oficial operativo que todos los días, antes del arribo del avión y luego del despegue, hace la seguridad ahí, es una salida. Tenemos las patrullas en la reserva del corredor Chocancharaba. Cubrimos todo lo que es traslados sanitarios en la ruta internacional número 158. El día de ayer, casualmente, tuvimos una intervención con 3 vehículos involucrados. Cubrimos también todo lo que es la cobertura de la ruta 8 hasta el paraje Paso del Durazno. Absorbemos también la vecina localidad de Chuculo, en una jurisdicción muy amplia, agrícola, ganadera, industrial, comercial,
Bueno, y las salidas son permanentes, hay salidas diarias, 3-4 salidas diarias. Y también todo lo que es prevención con los vehículos de traslado sanitario, en lo que sea, en las canchas para recaudar fondos, en donde hacen espectáculos, domas, y bueno, y distintos tipos de eventos para generar fondos, porque todos sabemos la situación, nadie escapa a la triste realidad económica del país, y bueno, hay que ajustar un poco todo para poder funcionar medianamente bien. Y estamos dialogando con el jefe de Bomberos Voluntarios de Las Higueras. ¿A ustedes les alcanzan los recursos que tienen o también tienen déficit operativo como Río Cuarto, Roberto? Mira, yo sé algo que voy a destacar siempre, el trabajo de la Honorable Comisión Directiva de Bomberos de Las Higueras. Trabajamos muy en conjunto la parte operativa, administrativa, y permanentemente estamos generando. La labor de la Comisión Directiva es generar los recursos y brindarle los recursos a los bomberos. Está dividido en dos bomberos, yo siempre digo que sí, vamos los dos de la misma forma. La parte operativa y la parte administrativa. Yo no tengo acceso a los fondos. No accedo a los fondos, para eso hay un presidente, un secretario, un tesorero y un contador que hacen los balances, las rendiciones en tiempo y forma, tanto provincial como nacional, y a la vez la labor de los directivos es generar recursos para nuestras necesidades. Los directivos nuestros trabajan a la par nuestra. Cuando hay que hacer eventos, cuando hay que planificar cosas y demás, está la parte operativa, la parte administrativa, lógicamente, los fondos los manejan y los invierte la comisión directiva, requerimiento de quien te hable y todo el resto del cuerpo activo. ¿Pero tiene déficit Bombero de la Higuera o no? No, tenemos superávit, Guillermo, nosotros. Afortunadamente. Para finalizar, ¿qué expectativa tiene con el cambio de intendente? ¿Hay un fondos que llegan de la municipalidad? ¿Puede cambiar la relación? ¿O es independiente Bomberos del intendente de turno? Miren, la relación que nosotros tenemos con toda la clase política, acá hubo 5 candidatos, los 5 nos visitaron y a los 5 los recibimos de la misma manera. Es más, Guillermo, esta comisión directiva siempre estuvo funcionando con 3 partidos, los 3 partidos más importantes, había miembros de esos partidos en la comisión directiva, tanto de Juntos por el Cambio, de Unión por Córdoba o del Escuderismo. Y siempre funcionó bien. Nunca tuve ningún tipo de rechazo cuando se presentó un proyecto al Consejo Deliberante. Afortunadamente siempre no hubo ningún tipo de objeción, nadie, fue por unanimidad, siempre fueron aprobados. Yo creo que con este chico Luchesi tengo una muy buena relación, como con el resto de los políticos que le digo acá de la localidad. No se diferencia en nada, acá hay que gestionar permanentemente, este es un cuartel de puertas abiertas, y vamos a seguir trabajando en este mismo rumbo, en este mismo rumbo de consolidar todo lo que es la seguridad, la parte bomberil, bueno, lo que es traslado sanitario. Nosotros tenemos 4 ambulancias en este momento en nuestro cuartel, para traslado sanitario, lo que es prevención, cuando supera la capacidad de respuesta de la ambulancia municipal, tenemos la guardia permanente con chicos que están preparados en primeros auxilios y demás para hacerse cargo de la situación. Roberto, muchísimas gracias por este contacto, muy amable. A tu disposición, Guillermo, que tengas buen día. Buen día. Bueno, ahí está la novedad. El gobierno de la provincia ha depositado 600.000 pesos para todos los cuarteles, de suponer que ha ingresado al cuartel de bomberos de la ciudad de Río Cuarto. Pone Cullino la lupa sobre, bueno, cuál es la lógica de necesidad de recursos, que a veces no está linealmente ligada a la cantidad de habitantes que tengan las localidades, las ciudades, depende de mucho de el lugar donde se encuentra enclavado un cuartel de bomberos. Y la otra cuestión, porque aquí Bomberos está denunciando que hace un año que la provincia no le envía recursos. ¿O hay una decisión política por alguna razón que esos recursos no lleguen al cuartel de bomberos de la ciudad de Río Cuarto? ¿O está pasando que el cuartel no hace la rendición correspondiente en qué gastó la plata el año anterior para que le llegue la plata este año? No hay mucho más explicación, pero los recursos la provincia los está mandando. De hecho, ayer depositaron 600.000 pesos adicionales para todos los cuarteles.